Muy buenas tardes, señor cura párroco, señora presidenta de la entidad local autónoma de Bobadilla Estación, señora hermana mayor de la hermandad del Santísimo Cristo de las Almas y Nuestra Señora de los Dolores, señor representante del acuartelamiento de Bobadilla Estación, del acuartelamiento de aviación, señores hermanos mayores honorarios, señoras, señores, hermanos todos, paisanos, sean todos bienvenidos a este acto de presentación del cartel anunciador de nuestro Viernes de Dolores y del pregón de este próximo Viernes de Dolores. Han pasado 2 años desde que deberíamos haber celebrado este acto. Han sido 3 los años de sequía cofrade. En estos años hemos padecido muchos acontecimientos penosos y no hemos podido disfrutar de muchas cosas alegres. Vamos a intentar recuperarnos. Cuando Fray Luis de León volvió a sus clases en la Universidad de Salamanca, después de 5 años en prisión, comenzó diciendo, como decíamos ayer, borró así en una sola frase 5 años de penalidades. Muchos años después, don Miguel de Unamuno hizo lo mismo en la misma universidad, después de 7 años de exilio, como decíamos ayer. Pero hoy vuelve a ser primavera. Nuestro río, que los más viejos del lugar, entre los que empiezo a reconocerme, nunca habíamos visto seco en primavera, ha vuelto a brotar porque la vida sigue, porque tiene que seguir. Y aquí estamos los cofrades, con nuestra peculiar y a veces incomprendida manera de profesar la religiosidad popular, que no es más que otra diferente entre todas las verdaderas. Aquí estamos dispuestos de nuevo a celebrar la más grande conmemoración de nuestra cultura, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y la exaltación gloriosa de la Virgen María. Porque eso es lo que hacemos cada año cuando llega el Viernes de Dolores. En estos tristes años se nos han ido muchas personas. Yo quiero recordarlas a todas en la figura de un poeta, de don Manuel Alcántara, hijo y hermano de ferroviarios, quien finalizó su pregón de la Semana Santa de Málaga con esta definición de lo que está por venir. Dios está al cabo de la calle y las vírgenes cuentan sus lágrimas. Queda muy poco tiempo para que conmemoremos el suceso intemporal. Un año más vamos a empadronar la Biblia y vamos a sumarnos a la representación del drama de la muerte de Jesús y al misterio de la redención. Un año más vamos a participar en el duelo, a alegrarnos con el victorioso triunfo sobre la muerte y a ver cómo tira por la calle de en medio nuestro patrimonio comunitario. Año tras año, esto será así por los siglos de los siglos y por la gracia de Dios. Y como así ha de ser, y como decíamos ayer, ya se acerca el día grande de Bobadilla Estación. El día en que abrimos nuestras ventanas, encendemos las luces de nuestras casas y salimos a la calle a ver, acompañar, rezar, cantar, llorar y cada uno a lo suyo con su alma en su armario. Dicen que las vísperas son lo mejor de la celebración y en vísperas estamos. Hoy comienza la preparación de nuestro Viernes de Dolores, el día más grande para Bobadilla Estación. Hoy encendemos nuestra luz de pasión y para dar comienzo digno a algo tan importante para nosotros, contamos con 2 personas que van a ser las encargadas de anunciarnos esa buena nueva. Hoy tenemos una pintora que ha desgranado todo su arte en un lienzo con unos pinceles para retratarnos, para decirnos cómo ya se acerca nuestro Viernes de Dolores. Hoy tenemos a un pregonero que nos va a cantar y nos va a contar todo lo que él siente, vive, ha vivido y seguirá viviendo y sintiendo por el Cristo de las Almas y por la Virgen de los Dolores. Pero no seré yo el encargado de presentar a estas 2 personas. Pido a Beatriz Escalante González, que suba aquí para hablarnos
de Magdalena González Luque, su madre y autora del cartel de este año. Por fin llegó el tan esperado día, ese por el que has estado tan nerviosa y por el que con tanta devoción e ilusión has trabajado. Magdalena González Luque, mi madre, con mayúsculas, es una mujer de espíritu inquieto y muy perfeccionista en todo lo que se propone hacer. Es mujer, esposa, madre, abuela, amiga, panadera, repostera, decoradora. Es única e inigualable. Tanto mi hermano como yo crecimos sintiéndola una mujer fuerte y luchadora, que anteponía a su familia a todo lo demás, desviviéndose siempre por nosotros. Estoy tan orgullosa de ti que no tengo palabras para describir lo que siento, y creo que todos los reconocimientos hacia ti o tu trabajo son muy merecidos, porque te vuelcas en todo lo que haces. Gracias por ser como eres y por habernos enseñado tanto. Mamá, te he visto trabajar en la panadería hasta acabar reventada, y sin embargo has tenido tiempo para cuidar de los nietos, hacer la comida para todos nosotros, ayudarme en la peluquería, redecorar una habitación y, por supuesto, para dedicarle un ratito al cuadro que con tanto empeño has pintado para nuestro día más grande, y todo ello con la mejor de tus sonrisas. Todavía recuerdo el día en el que me llamaste súper emocionada para enseñarme la carta que te entregó la hermana mayor, en la que te comunicaba que había sido elegida para pintar el cartel de nuestro Viernes de Dolores. Ese día, a finales de 2019, me recordaste a una niña pequeña en su primer día de cole. Desde entonces no se ha borrado de tu ojo ese brillo que parece conjugar la felicidad y el entusiasmo con las ganas de hacerlo bien. Eres grande, mamá, y estoy segura de que todos podrán percibir el amor que has puesto en cada pincelada. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. No se crean que es fácil subirse aquí ante un auditorio, aunque la mayoría seamos conocidos, amigos, paisanos y algunos hasta familia, y mucho más difícil es cuando la emoción te embarga, cuando vas a hablar de alguien a quien tanto quieres como es tu madre. Es muy difícil hacer eso y hay que reconocérselo. Ustedes se lo han reconocido con un aplauso porque lo merece. Beatriz nos ha hablado de su madre, y su madre es la artista que ha pintado el cartel. Vamos a pedirle a Magdalena que suba hasta aquí, que le eche valor y que nos cuente algo sobre este cartel que vamos a ver en unos momentos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores por haber pensado en mí para anunciar con mi cartel el día más grande de nuestro pueblo. Cuando la hermana mayor me lo comunicó, me encantó la idea y sentí mucha alegría. Pero también comencé a sentir un pellizquito en el corazón por la gran responsabilidad que ello suponía. Y créenme, si os digo, no se me va a quitar hasta ver si os ha gustado. Para mí ha sido un gran honor pintarlo y lo he hecho con muchísima ilusión. Comencé con varios bocetos y aquí tenéis la obra final. Es un óleo sobre lienzo de 60 por 70. En él está representada lo que para nosotros es la Semana Santa de Bobadilla Estación. Nuestro Cristo de la Alma, crucificado y a punto de expirar, acompañado por sus mujeres de trono, que para este triste trance se ha convertido en velas. Velas unidas por el lazo de amor y hermanamiento, la medalla de nuestra hermandad. De espalda a su hijo, ya en la recogida, nuestra madre, con toda su candelería encendida, se quiere despedir de su pueblo, de sus hijos e hijas, de sus hombres de trono, pero no puede. Quise que ese momento, el de la bendición en su despedida, se hiciera eterno,
para que cada vez que alguien mire el cartel se sienta bendecido. Sinceramente, espero que os guste. Muchas gracias, Madalena. No te sientes porque te vamos a pedir que, junto con la hermana mayor, descubráis el cartel para que podamos verlo. Gracias por tu cartel, Madalena, por tus palabras, por haberlo hecho vivir antes incluso de descubrirlo. Él será el digno anunciador de nuestro Viernes de Dolores para este año. Muchísimas gracias. Y una vez presentado el cartel, vamos a pregonar a los cuatro vientos que viene el Viernes de Dolores, que se aproxima, que lo tenemos ya apenas a dos semanas de distancia. Vamos a pregonar que llega nuestro día grande, que llega la alegría a Bobadilla Estación. Y este año la hermandad, la Junta de Gobierno de la hermandad ha confiado este pregón en un hombre que es muy querido para todos nosotros. El cariño que le profesa Bobadilla Estación, representada por toda su gente, es paralelo o similar al que él demuestra con nuestro pueblo, porque creo que hay pocas personas tan comprometidas con Bobadilla Estación como Paco Montero. Pero también va a ser una persona muy cercana a él quien nos haga una reseña de su persona. Va a ser su hija, María José Montero García, quien nos hable del pregonero de este año. María José, cuando quieras. Buenas tardes. Esta presentación es tan fácil o tan difícil como hacerles llegar de forma objetiva quién es para mí el pregonero o quién es para mí mi padre. En primer lugar, quisiera agradecer a Teresa, hermana mayor, la deferencia que ha tenido conmigo al cederme este privilegio y confiar en mí para presentarlo como pregonero, para dar inicio a los actos de Semana Santa. Paco Montero llegó desde Linares a Bobadilla con tan solo 2 años y desde que tuvo uso de razón hasta hoy lleva a su pueblo por bandera. Cursó sus primeros años de estudio en Bobadilla y posteriormente en Antequera en el Instituto Pedro Espinosa. Con su mayoría de edad, ingresó en el cuerpo de ferrocarriles hasta el día de su jubilación, hijo, nieto y sobrino de ferroviarios. Por su trabajo, vivió en distintas ciudades españolas, pero siempre llevando con orgullo el nombre de Bobadilla. Es una persona involucrada, comprometida con su pueblo. Se preocupa, al igual que se alegra, de cada acontecimiento que ocurre. Siempre que le piden colaboración, ahí está, apoyando los proyectos, dedicando su tiempo de forma desinteresada para intentar que Bobadilla, su pueblo, mejore y avance. En cuanto a la hermandad se refiere, recuperó la figura de los nazarenos en procesión el Viernes de Dolores. Recuerdo
aunque era una niña, que tanto mi hermano como yo vivíamos los días previos en casa con entusiasmo y la ilusión que nos hacía a los niños del pueblo poder participar en ese gran día. Colaboró durante años en el cobro de cuotas del cementerio. Participa en el traslado de tronos y colaborador en el equipo de comunicación en la Expo Cofrade de nuestro pueblo. Hoy, un hermano de Bobadilla va a anunciar la inminente llegada de nuestro Viernes de Dolores. Estoy segura que sabrás llegar a los corazones de los aquí presentes, ya que he tenido la suerte y el privilegio de oír desde el principio cómo el pregón que a continuación vas a pregonar ha ido tomando forma. Sé que te sientes halagado y agradecido por esta elección. Hoy estás acompañado de personas que te queremos y te admiramos. Solo decirte que el pueblo de Bobadilla espera con ansia escucharte. Así que acércate a este atril sin nervios y comienza a proclamar tu pregón para deleitar a los asistentes. Desgrana uno a uno los sentimientos que has plasmado en esos folios y créanme que le ha dedicado muchas horas y hecho con gran ilusión. Cofrades, doy paso a la persona que con poesías, vivencias y emociones anunciará la Semana Santa bobadillense. La palabra es tuya. Con todos ustedes, Paco Montero, pregonero 2022 y mi padre. Antes de comenzar con mi pregón postergado, quisiera recordar a todas aquellas personas que por desgracia este virus les ha arrebatado sus vidas, así como pedir el amparo de nuestros titulares para tantos enfermos que están sufriendo a causa de esta pandemia. Nos ha cambiado nuestra forma de pensar, nos ha trastocado nuestro día a día. Pero todo este tiempo de incertidumbre nos ha servido para continuar, si cabe, con más fuerza en nuestros quehaceres como cristianos. Reconocer en nuestro interior que somos pecadores y que tropezar es una cosa innata en el ser humano. Es por ello que ante cualquier adversidad acudimos siempre ante nuestro Padre.
Llevo esperando más de 2 años para pregonar nuestro Viernes de Dolores. Sin duda, una de las cosas más bellas por la que merece esperar. Como nos dijo el Papa Francisco en su homilía de la Vigilia en Roma, marzo 2020, estamos todos llamados a remar juntos. Hemos vivido estos últimos años muy duros, para los que realmente no estábamos preparados. Pero si nos fijamos en gremios como los sanitarios, cuerpos de seguridad y, en definitiva, todos aquellos que de una manera u otra han remado juntos contra esta enfermedad y en primera línea de fuego, solamente me queda decirles públicamente y de corazón, gracias. Reverendo señor cura párroco, señora presidenta y vocales de la entidad local autónoma de Bobadilla Estación, señora hermana mayor y junta de gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y Santísimo Cristo de las Almas, señores hermanos mayores honorarios, representante del acuartelamiento aéreo de Bobadilla Estación, representante de cofradías y hermanas, amigos en la fe de Cristo. Gracias a todos, nos honran con su presencia. Buenas tardes. Desde la emoción en la que estoy inmerso, les pido me permitan dedicar este pregón. A mis padres, que me inculcaron valores que han sido y siguen siendo la hoja de ruta de mi día a día. A Maribel, mi esposa. A mis hijos, María José y Francisco, que me ayudan continuamente a trazar esta hoja de ruta. A mi nuera, Alessandra. A Mateo y Carlota, mis nietos. Gracias por hacerme abuelo. A mi familia política, por el cariño que siempre me tuvieron. A mi familia en general. Amigos cofrades, bobadillenses, demostrando que seguimos siendo, año tras año, seguidores de Cristo. Por ella, por Nuestra Señora Virgen de los Dolores. Va por ellos. Doy las gracias también a mi presentador por las amables palabras que ha tenido hacia mí. También he tenido una sorpresa. Creía que lo tenía todo preparado, pero no ha sido así. Y ahora, ¿a ti qué te digo? Sí, ya te lo he dicho todo. Te quiero. Agradecido a todas las personas que me han mostrado su apoyo y cariño, tanto personalmente como por las redes sociales, desde el mismo día en que se dio a conocer mi elección. He de deciros que siento una profunda responsabilidad al pregonar este año nuestro Viernes de Dolores, así como un inmenso honor. Recuerdo el día a mediados de diciembre del 2019, cuando nuestra actual hermana mayor, María Teresa, me entregó un sobre y pensé, la felicitación de Navidad. Y la verdad es que lo fue. Me siento muy querido y respaldado por la hermandad. De lo mejor que a uno le puede suceder en esta vida es que algo te emocione. Y a mí me había emocionado. Gracias por haberme elegido este año pregonero, pues me estáis permitiendo vivir unos momentos muy especiales. Os diré que nada más leerla me negué. Pero al momento acepté y dije que sí, ya que al mismo tiempo me estaba acordando de familiares y amigos que están seguro, presenciando desde un palco de honor este acto. Un recuerdo muy especial a Josefa, mi madre, y a Isabel, mi suegra. Va por ello. Quisiera también agradecer a los que me precedieron. Todos ellos, insignes pregoneros y pregoneras, con unos mensajes impregnados de emoción, de cariño hacia nuestros titulares, que sin duda han quedado como un legado de nuestro viernes, lo que hace aún más complicado este humilde pregón, en el cual intentaré dejar mis vivencias y en todas ellas mi amor por Bobadilla Estación y su Viernes de Dolores. ¿Qué dificultad más grande para poder plasmar esos momentos de cuando no existían equipos informáticos, cuando todo era en blanco y negro,
o como máximo de color gris, cuando las distancias eran distancias reales, tan difíciles de conectar. Mi ilusión sería que cada uno de ustedes sintiera esta emoción. Aunque yo esté aquí arriba para contarlo, cosa que la mayoría conocéis, y que con una inmensa paciencia esperáis que os remueva la memoria. Muchas gracias. Después de algún tiempo, preparando qué pondría en mi pregón, he juntado estas palabras, algunas muy firmes, otras emocionadas. He abierto mi corazón, sacando mi voz de él, algunas veces quebrada. También he querido hacer algunas reivindicaciones, pero sin duda, lo que más me ilusionaría es que todas las personas que me oigan asistan con más ganas, si cabe, a nuestro Viernes de Dolores, para acompañar a nuestros titulares. Cuando mi pregón se convierta en prosa o en verso. Cuando la voz de este humilde pregonero se transforme en hombre de trono, capataz, mantilla o nazareno. Cuando este pregón acompañe una saeta en el silencio de la noche. Cuando ya subido en el atril no me sea posible dar marcha atrás. Cuando mi voz se quiebre e intente reaccionar. Cuando no haya más cera que la que arde. Desglosaré todas mis vivencias que puedan realzar nuestro Viernes de Dolores, en verso o en prosa. ¿Qué más da? Solo intentaré estar junto a esta madre y su hijo lo más cerca que en vida se pueda estar. Una semana de pasión, el azar llena dolores. Estamos mirando el cielo, llega el Viernes de Dolores. Cuando sale la señora, siempre mirando a su hijo. Sabe que no le ocurre nada en manos de sus vecinos. Es el Cristo de las almas, antes llamado el abuelo. Lo mecen con tanto amor que él es uno de ellos. Viernes de exaltación, tocando el cielo. Y desde arriba nos miran aquellos que ya se fueron. Nos unimos esta noche con tanta pasión y consuelo que solo queremos decirte: ¡viva el Cristo de las almas! ¡Viva la Virgen de los Dolores! Y no creas que se me olvida. ¡Viva también el abuelo! Tengo entendido que ella llegó en tren, como casi todos nosotros. Pero no como viajera, no, sino con un traslado, como una ferroviaria más. Y se hizo tizna. Una vecina más. Los vecinos les hablan, le cuentan sus problemas. Qué suerte tenerla a nuestro lado. Hay momentos en los que la vida te golpea y te obliga a poner rodilla en tierra. Y ahí está ella, con su eterna compañía. Y como buena vecina, reconforta y auxilia. Está en esos momentos de felicidad, cuando uno pasa de niño a adulto y estás metido con tus compañeros de trono. La miras y sientes que te devuelve la mirada. No lo compartes con nadie. Cierra los ojos y sabes que está contigo. Porque llevar el trono no es solo reunirse con los compañeros y compañeras ese día. Tampoco es solo arrimar el hombro. Es una experiencia única. Es estar con esa madre y ese hijo en el dolor. Acompañarlos. No quisieras que ese momento terminara nunca. Escuchemos al capataz. Vamos a hacer las cosas despacio, que tenemos todo el viernes para las calles de Bobadilla. Todos juntos, venga de frente, con la más grande. Esta primera levantada va para los que ya no están. Va por ello. Intentaré abrir el baúl de mi memoria, de recuerdos compartidos. Mi primer destello sobre el Viernes de Dolores es ir cogido de la mano de mis padres, allá por la década de los 60. Precisamente, la primera procesión del Viernes de Dolores en Bobadilla Estación fue el 8 de abril de 1960. Iba nuestra Virgen en un trono pequeño, sin palio, construido por los propios vecinos, con la belleza de una dolorosa y la pena de haber perdido a su hijo, acompañada siempre por la banda municipal de Antequera. También recuerdo el año 1965,
ayudaba como monaguillo, estando al cargo de los cereales y de los incensarios. Aquel 19 de septiembre de ese mismo año, fuimos toda la comitiva por calle Levante, hacia calle Antequera, pues había fallecido un bebé. Sentí tanta tristeza que cuando llegué a la iglesia, entregué el candelero y no hice más de monaguillo. Me viene también a la memoria Estevita, como capataz, Bartolo Morillas, arreglando el ornamento floral, Manolo Fernández, precursor, entre otras cosas, de la inclusión del trono del Cristo de los Faroles. También tengo un hueco en mi pregón y quisiera recordar a Paco Cano, amigo y compañero, por la gran labor que hizo en la hermandad. Durante su mandato estuvieron de capataces de trono José Postigo, José Rodríguez Campaña y Carmen Reyes. A él le sucedió como hermano mayor José González Muñoz, con sus capataces de trono Paco González y Paco Real. Gracias a todos ellos por su labor. ¿Cómo no recordar también a Dolores Alarcón, María Luisa Hidalgo, Rufino Alarcón, Agustina Soria? ¿Qué serían de esos cordones y alamares, medidos al milímetro, si no contásemos con la inestimable ayuda de Manolo Gavilán y sus alfileres? Tampoco puedo olvidar a José Camarena, con sus detalles, qué gran albacea. Hoy, teniente hermano mayor. Gracias, José. Y a tantos hombres y mujeres que trabajan y han trabajado para que parezca todo tan fácil. Gracias a esos fotógrafos por esas instantáneas que hacen que nuestro viernes viaje por todo el mundo. Recordar a todos los pintores que plasmaron y plasman con su arte los carteles que representaron y representan a nuestro Viernes de Dolores. Y cómo no, esa cartelería que nos llega puntualmente de manos de Salvador Sánchez. También agradecer a ese grupo de mujeres y hombres que durante gran parte de sus vidas están al tanto de la Iglesia. Y, por supuesto, al grupo que hoy en día velan por conservar este patrimonio. Va por ello. Como todo el mundo sabe, toda fiesta, ya sea civil, religiosa o de cualquier índole, para que tenga aceptación, ha de ser refrendada y asumida por el pueblo. En definitiva, ser la suya. Bobadilla Estación, como muchos pueblos de nuestra geografía, ha hecho del Viernes de Dolores espiritualmente su razón de ser. Año tras año, desde nuestra niñez, nos ha formado como cristianos, alimentando nuestra fe, dando continuidad a nuestro peculiar viernes, sin duda, cruz de guía de la Semana Santa antequerana. Algunas fiestas durante el año son las que mantienen unidos a tantos bobadillenses que por motivos diferentes están fuera de nuestro pueblo, pero el Viernes de Dolores es el cordón umbilical que los alimenta de fe. Va por ellos. También quiero reivindicar el papel de la mujer en la cofradía. Hoy en día, que tanto se habla sobre la igualdad, nuestra hermandad puede vanagloriarse de ser pionera en la incorporación de portadoras de trono, pues ya desde el año 1978 es llevado exclusivamente por ellas. Nuestra hermana mayor, María Teresa, y la configuración de la directiva está mayoritariamente formada por mujeres. La hermandad necesita de vosotras, mujeres de hoy. No esperar que nada ni nadie tome decisiones por vosotras. Va por ellas. Quisiera también hacer un hueco al cuerpo de nazarenos. Venid conmigo, nazarenos. Os recuerdo en los años 90, cuando nos unimos para aliviar los dolores de nuestra Virgen. Erais todos unos niños, pero bajo la supervisión de María, ayudamos en el día a día de la hermandad. Me viene a la memoria mis hijos,
vestidos con sus túnicas negras, capas blancas y sus capirotes. Hoy, muchos de vosotros sois portadores y portadoras. Lleváis en vuestros hombros a la Dolorosa y su hijo, por las calles de Bobadilla. Aún recuerdo ver a mi hijo junto a la campana, y ella en el varal derecho, con sus compañeras de trono. Venid conmigo, Nazareno, y cantad, pero en silencio, que la Virgen está llorando al ver a su hijo sufriendo en la cruz crucificado. Va por ellos. Cuando entramos en nuestro templo, sin quererlo, se nos va la vista hacia el altar mayor. Y cómo no, miramos a la cara a nuestra madre. No es que no queramos mirar hacia otro lugar, es que su amor es tan grande hacia nosotros que lo impregna todo. Pero hoy, con su permiso, también vamos a mirar hacia su hijo, tan humilde, sobre un trozo de madera que le sirve de sustento. Es nuestro Cristo de las almas. Sus guardianas lo miman, lo arreglan, sale con honores de rey. Qué bonito cortejo, le dice un niño a su madre. Mamá, mamá, corre que ya huele incienso, que la música está sonando, que es mi primer año y no quiero perdérmelo. Sale con su traje negro de nazareno, su capa blanca y su medalla en el pecho. Las palomas revolotean, las campanas están sonando, el pueblo ya está esperando. Chiquillo, corre que llegas tarde. Un momento, mamá. Otra mirada al espejo. Por fin, ya sale a la calle, sin miedo, sin nervios. Con su capirote y su cirio aún apagado, se une a otros amigos. Otros nazarenos más expertos los van guiando. Quedan en la puerta de hermandad, junto a las autoridades, portadores, portadoras, músicos y militares. Hacen del desfile de armadilla un acto ceremonioso. Y ese nazareno joven, con su capirote debajo del brazo, acompañado por el otro más experto, ya huele a incienso, ya está aquí la primavera. El azahar se asoma, no quiere perdérselo. Llegan todos al templo, rezan una oración, rezan un Padre Nuestro. Y se acuerdan del que no está. La noche ya está cayendo. El cíngulo ajustado, los guantes ya están puestos. Se oyen en la puerta tres golpes secos y el capataz les advierte: ¡al cielo con ellos! Al igual que Jesús se fue transformando, a este nazareno inexperto le va llegando su cambio. Se hace hermano, hombre de trono, con cariño, con devoción. Así es la vida. Cristo nos transmite su amor y nos guía por el buen camino. Al igual que nuestros capataces de trono, con sus toques de campana, hablando entre los varales, año tras año, lo impregnan todo a su paso. Olor a cera derretida, bengalas, al ritmo de las bandas, tocando mi amargura, caridad del Guadalquivir, o dolores y almas. Ya está la cruz de guía, las mantillas, ya se está formando la comitiva. Salen esas mujeres con un fervor inusitado, portando al que más quieren, en silencio. Pero de este silencio se escapa un quejío. ¡Viva el Cristo de las almas! La Virgen coronada de estrellas espera tranquila. Todos los hombres de trono están junto a ella. El capataz los alerta. ¡Arriba con ella! ¡Viva la Virgen de los Dolores! Ya la puerta se abre. La música está sonando. El Cristo ya está saliendo. La madre le deja espacio para que el pueblo lo alabe. Ya está la luna de luto. Ya salió el cortejo. Ya están los dos en la calle. Despacio. Muy despacio. Va por ello. Thank you.
este amor que el pueblo le transmite a su Cristo y a esta Virgen Dolorosa, se incrementa en los días previos al Viernes de Dolores. Se sacan a relucir nombres que durante el año están guardados, instrumentos para la procesión en sí. Ya se respira incienso, ya huele azahar, ya estamos en cuaresma. Una prueba para que los cristianos sepamos comprender el verdadero sacrificio que Jesús tuvo en el desierto. Y entrando en su recta final, celebramos la vida y muerte en la cruz, su resurrección, marcando con ello el final de la cuaresma. Ya la procesión se va acercando. La Plaza de España ya está cerca. A la calle carretera van llegando. Las fuerzas se regeneran, el cansancio desaparece, los tronos recobran fuerza, los hermanos se emocionan, del pueblo salen unas voces: ¡viva el Cristo de las almas! ¡Viva la Virgen de los Dolores! Ya todo está dispuesto para efectuar la carrerilla, nuestra particular vega por las calles de Bobadilla. Los tronos ya se enfrentan y se miran cara a cara, la música no para, el público les aplaude: ¡arriba con él! ¡Arriba con ella! Se emparejan, bailan, los capataces se miran, los nazarenos se adelantan, las mantillas se retiran. Venga, que la calle es tuya. Y la música no para. Vítores y aplausos, los tronos emparejados para correr la vega, una vega muy ferroviaria, otra carrerilla. Venga, que es Viernes de Dolores en la estación de Bobadilla. Al final se oye una abuela decir: gracias a Dios, otro año más y no ha ocurrido nada. Va por ello. Nuestro desfile procesional hizo un giro de 180 grados, con el cambio de la Junta de Hermandad, allá por el año 2015. Se pasó del particular estilo antequerano al estilo malagueño. Se dejaron de hacer las famosas carrerillas para hacer un desfile más sobrio. Al toque, nos vamos de frente. ¡Atentos, que nos vamos! Toque de campana. ¡Vámonos! Irrepetibles momentos de ese viernes 2017. Emotivo. Nuestro Cristo invocando para entrar en calle carretera, donde el solano no quiso perderse ni un momento la salida, girando en el monolito del 150 aniversario para empezar el desfile en calle Levante. Detrás, la señora. Le tocan la marcha real, seguido de la saeta, con esas petaladas donde cada pétalo es un sentimiento de amor y los sones de mi amargura. El pueblo rompe en aplausos. ¡Atentos, que nos vamos! ¡Vámonos! Va por ellos. Esas saetas con el corazón que se estrellan en la noche, como un lamento, como una oración. ¿Dónde vas, Virgen Santa, a deshoras de la noche? Voy en busca de mi hijo que lo entierran esta noche. ¡Ay! ¡Ay, nuestra Virgen de los Dolores! Acompañando a su hijo con esa cara de dolor. ¿Quién de nosotros pudiera consolarte y quitarte esa belleza dolorosa que se manifiesta en tu rostro? Otro año más te recoges afligida, con dolor. ¿Quién pudiera cuando repiquetean las campanas, cuando suenan esas notas, devolverte la alegría a tu cara y quitarte esas lágrimas que son la sangre del alma? ¡Ay! ¡Ay, nuestro Cristo de las almas! Acompañado por tu madre y por tus almas. ¿Quién pudiera desclavarte y que tu madre lo gozara? Ninguno de nosotros podemos. Solo acompañaros y que nos acompañéis a nosotros con vuestra celestial presencia. Estoy en este atril donde solo he intentado humildemente transmitir mi experiencia como hermano, mis vivencias. ¡Qué alegría! ¡Qué pasión! Ha llegado nuestro viernes. Salimos en procesión.
Nos reunimos con la reina. Sale de nuevo otro año. Le da igual por qué calle. Son los hombres de trono los que le bailan y le gritan, los que le siguen bailando. ¡Viva la Virgen de los Dolores! Ya es fiesta en Bobadilla Estación. Padres y abuelos sacan a la calle a sus hijos y nietos recién nacidos para que conozcan a la más grande, a la patrona. Entre bambalinas y cirios, al acorde de unas notas que las bandas van dejando con desbordada emoción. Hoy es Viernes de Dolores. Ya es fiesta en Bobadilla Estación. He sonreído de satisfacción tantas veces cuando la he visto salir en su trono, pero también he llorado cuando el día era lluvioso. Dame tu voz, bobadillense. Déjamela por un día, que quiero pregonar este viernes, que hoy mi voz será la vuestra. Que hoy estaré a su lado, pues yo solo no podría. Ya solo quedan unos días, esperemos todos juntos, que pronto se hará el desfile, que pronto se abrirá la puerta y veremos al hijo y a su madre cuidando de nuestra tierra. La cruz de guía abriendo, los nazarenos en orden, las mantillas alumbrando, que no es un viernes cualquiera, que es el Viernes de Dolores el que estamos celebrando. Dame tu voz, bobadillense, déjamela por un día, que yo solo no podría anunciar que va a salir la Virgen de los Dolores en el nombre de María. Este viernes es un calvario, llevando al Cristo en volandas, con esa cruz plantada en un monte de claveles y lirios regados por esas lágrimas. Lágrimas de una madre virginal. Mujer, he ahí a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Virgen de los Dolores su nombre, de Bobadilla Estación su apellido. Qué alegría verla acompañada por sus hijas y sus hijos. Qué ilusión verla gozar por las calles de mi pueblo. La paran en un portal, hay un hermano enfermo. Todos juntos llevamos el arma a ese eterno paraíso. Cristo muerto en Bobadilla, sobre un monte de amores hecho. Yo, bobadillense, me siento como el palio de nuestra Virgen. Aunque nací en otra tierra, eres mi estación de penitencia. Por eso pregono a los cuatro vientos, donde todo el mundo los aclama. ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva el Cristo de las Armas! Es un lugar tan hermoso, Bobadilla Estación es su casa. He dicho. Muchísimas gracias, Paco, por derramar tus sentimientos hacia la Virgen de los Dolores, hacia el Cristo de las Almas, hacia Bobadilla y hacia todas esas personas que han nombrado y que algunos ya no están entre nosotros, pero siempre estarán en nuestros corazones. Ha sido un pregón que ha sido un agradecimiento, un ofrecimiento constante y un derroche de amor hacia Bobadilla y hacia todos sus habitantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a Magdalena por su cartel anunciador. Estamos todos verdaderamente emocionados con ese trabajo que habéis realizado para la hermandad y para
nuestro pueblo. Muchísimas gracias a los dos y muchas gracias también a Ignacio Roldán Carretero, el violinista que ha acompañado a Paco Montero en su pregón y que solo hay que pedirle que haga alguna colaboración para nuestro pueblo y no sabéis lo rápido que asiente, que dice que sí y lo feliz que viene siempre a nuestro pueblo. Hago extensiva la... Hago extensivo el agradecimiento y para que todos vosotros lo sepáis a su madre Pili y a su padre Antonio, que no se pierden una y que siempre vienen a acompañar a Ignacio. Vamos a hacer ahora entrega de unos recuerdos y reconocimientos a su vez a los protagonistas de este día. Pido a la hermana mayor, a Maite, que venga por aquí. También hay obsequios para los participantes y también creo que para sus consortes. Entregamos en primer lugar el corazón de plata a Magdalena González Luque, la autora del cartel anunciador de este año. El corazón de plata de la Virgen de los Dolores. Se dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, también detrás de toda gran mujer hay un gran hombre y en este año también se quiere hacer un reconocimiento a los consortes de nuestros protagonistas porque de alguna manera ellos también viven, trabajan, sufren, padecen estos momentos de preparación tanto del cartel como del pregón justo es también a tener un agradecimiento hacia ellos. Paco, sube, ven por aquí que te vamos a hacer entrega también de un obsequio de manos de la hermana mayor. Es un broche de corbata. Vamos a hacer entrega ahora del corazón de plata a nuestro pregonero, a Francisco Montero. Y también un, cómo no,
También, como nos decía, un presente, un recuerdo para Maribel, para la mujer de Paco, Maribel. Muchísimas gracias a todos. También dar las gracias a José Camarena, que ha colaborado con nosotros, y sobre todo darle la enhorabuena porque es nuestro albacea, teniente hermano mayor, por el exorno que ha preparado para este acto, con la presidencia de la Virgen de los Dolores y con también la presencia de este cuadro tan representativo de nuestra parroquia y de tanta antigüedad y de tanto valor, por su puesta en valor. Muchísimas gracias, José. Y vamos a terminar el acto como solemos hacerlo cada año, con una invitación de nuestra hermana mayor a que vivamos estos días con alegría, con esperanza, con felicidad, estos días preparatorios tanto de la próxima Semana Santa, que sigamos viviendo la Cuaresma y preparando la recta final de nuestro Viernes de Dolores. Buenas tardes, pues una vez hemos sido bendecidos por Nuestra Señora y hemos sido capaces de ver el amor con que Magdalena ha pintado su lienzo, y hemos conocido este pregón tan maravilloso, con tan preciosas palabras y tanta generosidad hacia Nuestra Señora, nuestro Cristo y nuestra hermandad, solamente me queda por invitaros al próximo 8 de abril, a las 8:30, saldremos en nuestro día más grande.